Pues vamos a estar hasta las 12, empezamos a las 11 y media, un poquito pasadas, y estaremos hasta las 12. Y tendremos, pues vamos, la idea que yo llevo es presentar el libro, comentar, preguntarte lo que te ha llevado a escribir esto, tus motivaciones, por qué te interesa tanto el mundo del Languedoc y todo lo que tiene que ver con los cátaros y demás. Y bueno, pues hablamos, presentamos bien el libro, y estamos un ratito y dejamos la puerta abierta para otro programa que hablemos más en profundidad de todo el tema. Pues de Montsegur y todo eso. Aquí vamos a hoy el protagonista es el libro, ¿eh? Así que tenemos que... Pues aquí estamos en la mesa del programa del último peldaño, casi estrenando una nueva mesa y también estrenando como siempre ilusiones. Pues qué decir del último peldaño. El último peldaño son tantas cosas, son tantos momentos, tantas emociones, pero sobre todo yo creo que es una manera de entender el misterio de una forma rigurosa, una forma seria, y haciendo que sobre todo nuestros oyentes sean los principales protagonistas del programa y los que nos ayuden a cada noche a hacer los contenidos, a traernos esa información que nos hace falta, y sobre todo tener esa realimentación que solemos tener con ellos a través del correo electrónico, a través del teléfono, a través de ese contacto humano que tanto nos interesa. En definitiva, el último peldaño es para nosotros pues una forma de comunicación, una forma de entender la vida, y sobre todo una manera de investigar, a nuestra forma, a nuestra manera, pero de hacer investigación. Si buscamos el término cátaros, por ejemplo, la Enciclopedia Libre Universal en español nos dice que los cátaros constituían un movimiento de carácter gnóstico que surgió a mediados del siglo X. Ellos eran los que se consideraban puros, los que para su mentalidad y su forma de ver el mundo hacían las cosas como debían de hacerse, y en torno a ellos estaba el mundo, el resto del mundo, que no les entendía. Quizá por eso fueron perseguidos, quizá por eso fueron masacrados, quizá por eso los últimos 200 cátaros murieron quemados vivos en Montsegur, en una zona idílica, una zona que parecía que nunca puede albergar la tragedia, y sin embargo fue el escenario de uno de los más cruentos episodios de la historia de Francia y de la historia de Europa. Estamos en el sistema de control en el estudio central, donde restarán, donde hacemos el programa todos los días de último peldaño, litros de gasóleo, que ha sido reformado, los 20 años de vida el estudio locutorio, que ya habéis tomado antes. Y nada, aquí es donde se cuece y se maquina todo el programa y toda la programación Onda Regional. Y yo como técnico, pues nada, pues manipulo toda esta serie de aparatos y de cosas. Bueno, pues el último peldaño es un recorrido por muchos de los casos paranormales más famosos de España, de Latinoamérica, yo creo en general de todo el mundo. Y yo creo que no solo es eso, sino que está trayendo una nueva forma de colaboración entre gente de todo el mundo que colabora con nosotros a través del grupo de Yahoo, por ejemplo, y que propone ideas y sugerencias para temas que se tratan en el programa. Durante toda la semana pues se va recibiendo muchas noticias que la gente pues nos va informando, etcétera, y durante la semana previa al programa pues se van comentando muchas de esas cosas. Y luego incluso después del programa pues suele haber un pequeño debate a través de internet pues entre la gente que va dando sus opiniones, etcétera. Yo creo que el programa está trayendo algo que hasta ahora la radio no tenía, es que gracias a internet pues hay un grupo de gente pues que colabora, que da ideas y que además ayuda a que los temas que se tratan no tengan una visión unívoca como tenían hasta ahora, en la que todo eran pues digamos que doctrinas que te metían ahí a la fuerza, sino que todo el mundo puede colaborar, todo el mundo puede dar su opinión y se expresan por distintos puntos de vista. El programa comenzó aquí en esta casa el 1 de febrero de 1991 y la verdad es que fue una aventura maravillosa. Estuvimos durante mucho tiempo preparando el guión de ese primer programa, buscando los invitados, llevando todo a cabo, y finalmente cuando se encendió la luz roja pues estábamos todos muy nerviosos, pero aquello salió bastante bien. Desde entonces seguimos trabajando y han pasado muchas cosas. Tuvimos momentos estelares, tuvimos momentos en los cuales hacíamos historia de la radio, por ejemplo, cuando en nuestro programa pues hablaba el ingeniero del caso Ricky B. de JJ Benítez, una persona que no ha vuelto a hablar en ningún medio de comunicación audiovisual y que nosotros lo tuvimos siendo los únicos junto con JJ que hemos obtenido esa declaración. O por ejemplo cuando habló Paco el de la Bomba, que habló de ese extraño objeto submarino que le arrastró su barco. Y cosas verdaderamente maravillosas, cosas que tienen que ver pues con cualquier tipo de ámbito de la parapsicología, del misterio, de la ufología, en general todos aquellos temas que tienen algo que contar en ese mundo han estado aquí en el último peldaño y han sido objeto de que nuestros oyentes hayan podido tener buena cuenta de ellos.
Cada programa pues es un proceso de elaboración dirigido por Joaquín y en el cual le apoyamos pues una serie de personas que colaboramos. Se trata de elegir un tema, buscar unos invitados y entonces pues desarrollar ese tema en el programa de forma pues que los invitados nos cuenten sus experiencias y nosotros pues le hagamos una serie de preguntas relacionadas con el tema de forma que podamos llegar a algo concreto. El programa tiene bastantes maneras de prepararse, la verdad es que no hay una fórmula fija. Todo depende de la actualidad, lo que esté sucediendo esa semana en el mundo del misterio. La verdad es que intentamos no repetir temas, intentamos estar al cabo de la calle en todo lo que está sucediendo y cuando eso no se produce, cuando no hay una actualidad efervescente, pues siempre buscamos aquellos temas que no están demasiado bien aclarados, que todavía tienen flecos, que merece la pena volver a indagar en ellos o sobre los que han aparecido nuevos autores o nuevos investigadores que aportan algo y pretendemos cada semana traer eso, precisamente cosas nuevas, innovadoras. Por supuesto también buscamos inventar cosas, hacer experiencias como esa noche de las psicofonías, la primera alerta psicofónica que se hizo en la historia de la radio, la hicimos nosotros, y cosas parecidas. Siempre estamos intentando buscar, acciones innovadoras porque creemos que los oyentes se merecen ese tipo de trabajo, lo más divertido, al mismo tiempo lo más útil y lo que le dé más información. Bueno, pues el libro fue una idea de Onda Regional a través de la dirección de esta casa que de vez en cuando pues, suele sacar algún libro de sus programas y concretamente este año pues, nos lo dedicó a nosotros, al último peldaño, y nos pusimos a trabajar rápidamente en menos de 2 meses y medio en producir un libro que recogiese pues, toda la información que nosotros entendíamos que debía llevar. Por un lado la historia del programa, por otro lado de alguna manera una visión global del mundo del misterio, no solamente en la región de Murcia, sino en España, en el mundo. Y para eso pues elegimos los aspectos más importantes que han pasado por el programa y también los temas más interesantes que han tenido lugar en los últimos 30 años en todo el mundo de la parapsicología, la ufología, las ciencias de frontera en definitiva, y lo que el ser humano intenta descubrir y que le cuesta trabajo, esos temas que están pues casi en el límite del conocimiento. La historia del último peldaño, desde su primera creación, que fue allá por los años 90, está, digamos, explicada y contada por el director del programa, que es nuestro amigo y compañero Joaquín Abenza, el cual, como protagonista principal, pues intenta resumir, intenta divulgar toda la historia que ha pasado en el último peldaño. El libro realmente pues intenta ser un documento que pueda ser una historia de este último peldaño. El programa, aparte de emitirse por la radio, lógicamente en la región de Murcia y en las provincias limítrofes, pues también se puede escuchar en directo por internet, simplemente entrando en la página web www.orm.es y pinchando en ORM en directo. Además de eso, todos los programas quedan colgados en el podcast del programa, en el cual podemos escuchar los programas que hemos hecho anteriormente y descargarlos en cualquier momento para, en diferido, pues escuchar todos los programas que hemos emitido. Por un lado, Patricia Ardía nos presentaba su novela, La sangre del Grial, y por otro lado, Paco Mañé nos introducía en una teoría que yo creo que puede ser la que dé la clave de muchos de los fenómenos que siempre hemos investigado, los fenómenos paranormales. Esto ha sido por hoy lo que el último peldaño ha consistido. Esperamos, estamos seguros de que ha sido de todo su interés y por supuesto les esperamos que estén aquí en 7 días. Los saludos de Javier Torrano, que ha estado en el control, y Joaquín Abenza al micrófono, que les desea que pasen una feliz semana. La semana que viene hablaremos del planeta Humo. Hasta entonces.